Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Paralelo Cero. Sumamos una nueva entrega de este clásico que tiene muchas novedades para compartir con vos. Recuerden que pueden ver este programa también a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora, los adelantos. Mirá. Navegamos en un velero francés de 62 pies, perteneciente al prestigioso astillero Beneteau. En las aguas de los ríos de Tigre navegamos en la lancha clásica Aldaba de 1947. Y te mostramos el flamante K-43, un moderno crucero del astillero clase A de Argentina. El Ossiari 62 es un moderno velero de casi 20 metros de eslora construido por el astillero Beneteau de Francia, que es líder mundial en la construcción de este tipo de embarcaciones. En Paralelo Cero desplegamos velas y salimos a navegar por las aguas del Canal de la Mancha. En los astilleros Beneteau, ubicados al sur de Francia, se producen los 11 modelos de la línea Oceanis de esta icónica marca. Los últimos procesos constructivos, los materiales más evolucionados y un calificado equipo de diseñadores se unen para producir barcos como este. El Beneteau Oceanis 62, recientemente presentado en el Salón Náutico Düsseldorf 2019. Estas son algunas de sus características generales. Tiene una eslora total de 19 metros con 16, manga 5 metros con 33, el calado 2 metros 90, peso de la quilla 5.900 kilos, altura sobre flotación 27 metros 75. Tiene un depósito de combustible para 1.000 litros, agua potable 1.060 litros. La potencia del motor 170 HP, superficie y plano del velamen 93 metros cuadrados. El barco está certificado para transportar 12 personas. El Oceanis 62 se presenta ante la mirada bajo una línea reconocible entre todas. Elegante sobre el agua, rodeado de amplios acristalamientos, su aspecto anuncia un barco de excepción. Provisto de una carena de pantoques, un doble timón y un plan de velamen perfectamente centrado, el velero está pensado para ser seguro, equilibrado y maniobrable. La doble y ergonómica cabina de pilotaje tiene bolsas de driza, posavasos y soporte para instrumentos. Todas las maniobras del barco son remitidas a los puestos del timón. Dispone de 6 espacios solarium. Uno en la plataforma de popa, otro doble en el salón de bañera, 2 sobre el techo y una doble en la plataforma de proa. El cuadro de popa se abre sobre el mar con una plataforma imaginada como una terraza, accesible por peldaños a ambos lados del bote salvavidas. El interior del barco se presenta lujoso y está bañado de luz natural por las inmensas escotillas del casco. Tiene una altura promedio de 2 metros 8 centímetros. La ebanistería está hecha en nogal, los pisos en roble aleve y los techos y mamparos están revestidos en textil. Las comodidades están distribuidas a lo largo del salón de babor, mesa de cartas, cocina, 2 camarotes en popa, camarote lateral con literas y el camarote del armador hacia proa, todos con sus respectivos baños. El nuevo Beneteau Oceanis 62 tiene nuevo plan de cubierta, una nueva silueta y la calidad constructiva de siempre.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y si todavía no lo hiciste, acércate a los principales kioscos de Capital y del Conurbano para tener Paralelo Cero Magazine. Te recuerdo que también podés ingresar a la página web www.comunidadnautica.com. Acá la podés bajar gratuitamente y tenerla totalmente digitalizada. La mejor náutica y lifestyle en una sola revista. No la dejes pasar. Ahora en Paralelo Cero, momento de la primera pausa y de regreso mucho más por compartir. No te vayas, que ya volvemos. A vos, que te gustan los clásicos, quédate con nosotros que tras la pausa te muestro una lancha de madera cabinada. Ya volvemos. Ya salió Paralelo Cero Magazine. En esta edición, Fairlane, los yates de lujo británicos en la Argentina. Te presentamos el Azimut Magellano 76 y el nuevo Custom 35. Navegamos hasta Bahía Blanca en la emblemática fragata Libertad. Y en Estados Unidos caminamos por las calles de San Francisco. Además, el exclusivo Maserati Levante y la moto Ducati Diabel. Todo esto y mucho más en Paralelo Cero Magazine, la revista de náutica y lifestyle. Horacio Benzeni los espera para disfrutar de las mejores embarcaciones de Argentina y el mundo. ¿Dónde? En Esloras. Pueden ingresar a su canal de YouTube, Esloras TV, y van a poder disfrutar de todos los test y pruebas a las embarcaciones de la República Argentina y todo en HD. Es una muy buena propuesta. Ahora, como todas las semanas, nos vamos a Barón porque tenemos más novedades sobre equipamiento náutico. Gracias, Lorena, nuevamente en el Minuto Barón, siempre con más novedades para ofrecerles. En este caso, Kuma nos presenta las nuevas parrillas en acero inoxidable. Hay modelos tradicionales y hoy un modelo bastante más grande, ya rectangular, obviamente construido en inoxidable marino y con todos los soportes y fijaciones para colocar en nuestra embarcación. Pueden verlos en nuestra página o visitarnos. Nos vemos en la próxima. Y ahora la propuesta es salir a navegar por las aguas de Tigre en Aldaba. Es una lancha clásica de madera cabinada construida por los astilleros Paletini en el año 1947. Estuvimos con Adrián, que nos va a contar toda la historia de esta perlita del río. No te la pierdas. A bordo de una Paletini de 1947, ¿cómo llegó a tus manos? Mirá, llegó a mis manos por... Busqué en internet y fui buscando lanchas así de madera viejas y encontré un aviso de una lancha que se vendía en Avellaneda. Sí. Y bueno, enseguida me fui a verla hace dos años. Y yo llegué y la vi y me enamoré, estaba ¿En tirada. ¿En qué condiciones estaba? Había restaurado bastante, pero no estaba como está ahora, estaba muy lejos, estaba un 30% de lo que está ahora. ¿Qué medidas tiene? Vamos a hablar de sus dimensiones. Esta tiene 7.60 de eslora por 2.20 de manga. Tiene 20 manos de barniz poliuretánico, entonces está bien, bien restaurada. Entonces eso la hace también atractiva, ¿no? Es interesante porque tiene esta cabina, ¿viste? No hay muchas lanchas que tengan una cabina así abierta. Tiene la particularidad de la popa, que es muy, muy característica, es bien redondita, no es como las muchas lanchas de madera, claro. Son más cuadradas. ¿No? Diseño más pintoresco. ¿No? Claro, más pintoresco. Es Paletini, hizo un montón de lanchas. De estas creo que se hicieron algo de 300 o algo así, por lo que está en la chapa.
porcentaje de originalidad tiene la lancha? No, prácticamente toda. Será un 95% original. Bueno, sí. Inclusive el motor. El motor es un Chrysler New Marine de 1947, de 8 cilindros en línea. Como es 1947, al fin de la guerra, los motores estos se usaban para los tanques de guerra. Y entonces esta lancha tiene ese motor, motor de un tanque de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Wow. Claro. ¿Y qué significa para vos tener una Pagliettini? Bueno, significa aportar algo a la historia. Y bueno, yo en realidad me la iba a llevar a Bariloche la lancha. Pero después cuando quedó así, esta lancha pertenece al Río de la Plata, pertenece al Delta, y no me la puedo llevar. Esta lancha queda acá. Sacarla de su hábitat. Tal cual, es acá. La gran diferencia entre navegar en una completamente de madera y una lancha de plástico? En líneas generales no existe una gran diferencia. Lo que sí, el sabor de la sensación. Bueno, por la línea de esta lancha, es una lancha que planea, pero que planea, no es como una lancha rápida de fibra que va volando. Pero bueno, la sensación de navegar acá, te sentís transportado en la historia, claro, ¿no? En el túnel del tiempo. Bueno, Adri, para ir cerrando la nota, sabemos que dentro de muy poquito te vas a ir a navegar por las Islas Griegas. Sí. Nosotros te queremos entregar estas gafas Union Pacific, pero espera, ¿tenés que usar estas gafas? ¿Nos tenés que mandar una foto cuando estés en las Islas Griegas navegando? Si no, no te sacamos la nota. ¿Te la vas a poner? Obvio, la voy a usar todos los días. Gafas Union Pacific para que disfrutes en Grecia. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias. Y nos estamos viendo a tu regreso. Había perdido el rumbo acá en las Islas Griegas en la expedición Acrópolis y lo encontré gracias a... Y en este espacio, momento de hablar de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Para cualquier tipo de información, puedes ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Y sí, llegamos a la segunda y última pausa, pero queda algo más de Paralelo Cero. No te vayas, que enseguida volvemos. Hay mucho más Paralelo Cero aquí en el Garage TV. Tras la pausa te mostramos el nuevo Clase A 43 Fly. ComunidadNáutica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. ComunidadNáutica.com, sumate, sé parte de este mundo. Si querés ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com, que también te permite ver la programación completa de este canal. Ahora te vamos a mostrar uno de los últimos lanzamientos del astillero clase A. Se trata del K43, que es un moderno crucero con altas prestaciones, gran confort y todos los servicios. No te lo pierdas. Se trata de uno de los últimos lanzamientos del astillero clase A de Argentina. Es el K43 Fly 2019.
Tiene una eslora de 13,80 m, manga de 4,28 m, puntal 1,60 m, calado 1,20 m. Desplazamiento 14,6 toneladas. Potencia máxima, dos motores por 500 HP de potencia cada uno. Depósito de combustible 1.500 litros, agua potable 370 litros y las comodidades están distribuidas en tres camarotes y dos baños. Recientemente presentado en sociedad, el K43 Fly ofrece un diseño exterior muy atractivo que sigue las actuales tendencias europeas en la materia. La gran cantidad de superficies vidriadas que tiene sobre y bajo cubierta hacen a las características de diseño al tiempo que inundan el interior de luz natural. Los espacios exteriores están optimizados de manera tal que brindan el máximo de comodidades posibles a los ocupantes. Destacable la posibilidad de desplazar el módulo de popa para regular la amplitud del cockpit o de la planchada según necesidad. El interior nos recibe a través de un salón timonera con gran luminosidad, mobiliario contemporáneo, agradables combinaciones de materiales en los revestimientos y textiles de gran calidad. Tres escalones hacia arriba está el puesto de mando de grandes dimensiones. Aquí tiene un monitor de 19 pulgadas, el instrumental de motores y el de servicio. Hacia abajo, sobre la banda de babor, está la cocina, la que, como verán, tiene muy buenas dimensiones y equipamiento. Tiene dos cabinas con camas dobles para invitados, una a media eslora y una sobre la banda de estribor con muy buena altura. En proa se encuentra el camarote principal con cama doble de fácil acceso por los costados y baño en suite. Un segundo baño completa las comodidades interiores. El fondo del K43 tiene una V profunda con dos deflectores por banda con la posibilidad de dos tipos de transmisiones. Línea de eje con semitúneles con 1000 HP totales de potencia máxima o dentro-fuera con pata con 800 HP de potencia totales. La unidad que les estamos mostrando en paralelo cero tiene 900 HP totales. Dos motores de 450 cada uno con transmisión mediante línea de ejes en semitúneles. Son dos FPT Iveco de 6 cilindros en línea con un desplazamiento de 6,7 litros. Esta potencia le permite al K43 un buen desempeño con datos más que satisfactorios registrados durante la prueba de navegación. A 2.400 vueltas, la velocidad crucero promedio fue de 22 nudos. A 3.000 vueltas, régimen máximo, la velocidad alcanzó los 28 nudos. El consumo informado a potencia de crucero estaría en el orden de los 80 litros hora ambos motores. En navegación se mostró firme, con buena respuesta al timón y eficiente en giros. Se aprecia una buena armonía entre el diseño del fondo, la potencia y el sistema de transmisión. Concluyendo, el nuevo K43 Fly ingresa a un segmento del mercado local con muchos méritos ya mencionados, sobre el que destacamos el atractivo diseño. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Les quiero recordar que pueden ingresar a nuestro canal de YouTube para disfrutar las mejores imágenes de nuestro programa en HD. También tienen la posibilidad de ingresar a nuestro Instagram, donde constantemente estamos posteando novedades y todo lo que va a suceder en la semana de Paralelo Cero. Acuérdense también que mi Instagram personal es honestidad78 y, por supuesto, acepto comentarios, sugerencias y muchas cosas más también. Un beso muy, pero muy grande. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos aquí la semana que viene para seguir compartiendo lo mejor de la náutica nacional e internacional. No me fallen porque los voy a estar esperando. Chao.